luego de haberte informado hace unos días del robo del camión en el que transportaban el material y escenografía de la obra de teatro Cleopatra metió la pata, la cual está bajo la producción de Omar Suárez. Hace unos minutos Freddy Ortega dio su punto de vista y opinó sobre la situación. Asimismo, aprovechó para dejar en claro que la información que en su momento externó Omar difiere con lo que él sabe. Tras la delicada situación, nos dimos a la tarea de entrevistar a Omar Suárez, y nos dijo que solo trataron de hacerle daño, pues él sabe exactamente lo que ocurrió. Después de que Omar Suárez nos contara que el tráiler que transportaba escenografía y equipo de audio fuera secuestrado por unos delincuentes cerca de Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, hoy Patty Chapoy y Bisogno desmintieron tal información. Omar, Patty Chapoy y Daniel Bisogno te desmienten en su programa. Algo fuerte. Así es, pero algo más delicado es el asegurar que no sucedió, porque si hubiésemos querido suspender una función pude haberlo dicho y punto. Si no se ha levantado un acta hasta este momento, es porque no puedo hacerlo, ya que a mí no me sucedió. Deben acudir las personas que vivieron la situación. Los conductores refirieron los tramoyistas, no fueron ellos desde ahí, están mal. Entonces, fueron las personas que manejan y las que cargan el camión. Si estos están asustados, golpeados y amenazados, por supuesto que no acudirían a levantar un acta. Eso no quiere decir que no haya sucedido la situación. Los conductores no estuvieron presentes, ¿o sí? El gobierno de Tamaulipas envió un comunicado en donde aseguran que solo asaltaron al chofer y lo despojaron de su celular así como de su cartera. ¿Crees que Daniel Bisogno lo hace porque trabaja con Gogo en ciertas puestas? Mira, él verdaderamente se siente productor. Siempre opina de cosas que no tiene ni idea, habla sin fundamento porque jamás ha producido absolutamente nada. El hecho de que alguien le diga productor asociado no lo hace ser un productor real de teatro. Jamás ha tenido contacto con este negocio. Habla de decir mentiras, manipular la información a su antojo. Todo mundo sabemos que no es alguien serio. Los actores de la obra me respaldan la verdad de lo que está pasando. Seguimos de gira y cumpliendo comprometidos con nuestro proyecto y esa es la única realidad. Enlazaron a Freddy Ortega, quien aseguró que ya no trabaja en tu producción. Mira, el actor y yo tenemos un contrato de confidencialidad y no puedo hablar al respecto. Creo que todo lo vieron en la obra, ¿no? También Bisogno dijo que has mencionado en tu elenco a actores como Gabriel Soto, Paul Stanley que nunca han aparecido. ¿Qué hay al respecto? El señor Soto estuvo anunciado en las primeras plazas, iba a estar en las primeras plazas, después tuvo otros compromisos y ya no está anunciado. En efecto era una novela e iba a alternar funciones. Te percibo molesto, Omar. En serio. Sí, lo digo con base si el señor, refiriéndose a Bisogno, no se presenta cuando toda la vida es su modo de operar. Él personalmente se anuncia en muchas obras de teatro donde no llega o llega tarde porque tiene ese programa con el cual cumplir. Él directamente engaña al público con su presencia en funciones que ni siquiera hace. La obra Cleopatra metió la pata, continuará. Sí, estaremos mañana en Veracruz y hago una invitación a la prensa. Ya ese medio para que acudan y entrevisten a la gente afectada para que aquí se paren especulaciones, mucho menos cuando no conocen lo que hay de trasfondo, concluyó.